Egunon, bai. Hiri inklusiboak eraikitzeko gakoak. Herritarren parte hartzearen garrantzia izenburupean antolatu dugu mai inguru honi hasiera emango diogu. Horretarako, bi gonbidatu ditugu, Susana Moliner eta Lorena Ruiz. Hasi aurretik, eskerrak eman nahi dizkizuet zuei, Lorena eta Susanari, eta topaketa hau antolatu duten guztiei, mai hau prestatzerakoan zuen esperientziak aztertzeko aukera izan ditudalako. Eta hori oso azterketa aberasgarria barkatu izan da niretzat. Decía que buenos días a todas y todos y que con el nombre de Claves para construir ciudades inclusivas, la importancia de la participación ciudadana, vamos a dar comienzo a esta primera mesa redonda. Y para ello contamos con Susana Moliner y Lorena Ruiz. Les comentaba también que antes de empezar quería daros las gracias tanto a vosotras como a todas las personas que habéis organizado este evento, porque a la hora de preparar la mesa de redonda he podido conocer las experiencias que nos van a contar y os puedo asegurar que son muy interesantes y, como le decía Lorena, me han puesto los dientes muy largos durante estos días. Bueno, yo soy Juan Carlos Alonso y trabajo en el Servicio de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Cada una de ellas va a tener más o menos un espacio de 30 minutos para hacer una exposición. Y luego, teniendo en cuenta que estamos en un contexto también de participación ciudadana, estaría bien la participación del público. Vamos a empezar por Lorena. Que Lorena, os voy a dar una síntesis de su currículum, que no lo sé si el año de Lorena y de Susana son de 365 días o hacéis algo para alargarlo de alguna forma, porque con la experiencia y todo lo que he podido ver, no sé dónde sacáis el tiempo. Lorena es consultora en procesos de participación ciudadana, doctora en sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Entre los años 2014 y 2018 fue mediadora cultural y responsable del Laboratorio de Innovación Ciudadana de Medialab Prado, donde trabajó en proyectos como Experimenta Distrito y Madrid Escucha. En este periodo aprendió la importancia de abrir las instituciones y exploró las formas de construir comunidad a través de la cultura colaborativa y de la mediación. A raíz de esta experiencia, en la actualidad realiza formación y consultoría sobre laboratorios ciudadanos para diversas instituciones, labor que compagina con la docencia e investigación social en el ámbito de la salud comunitaria. He quedado con ella, que os iba a hablar una reseña de Medialab Prado, que en este momento es conocido como Medialab Matadero, y os aconsejo que si vais a Madrid hagáis una visita porque es muy interesante y que vayáis con tiempo, que no vayáis a hacer una visita cortita. Es un centro cultural digital y participativo. Desde marzo de 2021 se localiza en Matadero, Madrid. Está concebido como laboratorio ciudadano de producción, investigación y difusión que exporta las formas de experimentación y aprendizaje colaborativo que han surgido de las redes digitales. Se creó como un programa del Ayuntamiento de Madrid dedicado a la cultura digital y a la producción de proyectos de carácter multidisciplinar, con una metodología abierta y colaborativa. Y Lorena, tu momento. No, sí. Buenos días, Egunon. Muchas gracias por la invitación, Ayuntamiento de Vitoria, y por la organización que han hecho desde CIEPAZ y DEMOSPAZ, particularmente Manuela y Elena, que tengo que decir que nos han cuidado muchísimo en toda esta preparación previa al día de hoy. Gracias también por la presentación. Espero que se sigan poniendo los dientes largos con lo que contemos ahora. Y a nosotras también se nos están poniendo, escuchando lo que estáis haciendo y lo que queréis, ¿no?, llevar a la práctica aquí en Vitoria, así que el aprendizaje es mutuo, ¿no? Y yo lo que quiero compartir con vosotras y vosotros este rato es precisamente lo que estábamos comentando ahora, ¿no?, que es esto de los laboratorios ciudadanos y cómo podemos pensarlos como una caja de herramientas para la participación ciudadana y, sobre todo, para mejorar la vida en común, ¿no?, esa vida que estamos obligados a compartir, ¿no? Al final, las ciudades son espacios en los que las personas extrañas, que no nos conocemos, tenemos que coexistir y tenemos que convivir también, ¿no? Y lo que quiero ver hoy con vosotros y vosotras es cómo estas herramientas nos pueden ayudar
a que esa vida en común sea más habitable, más disfrutable, sea más inclusiva, como ya hemos dicho, y sobre todo que pueda responder a los deseos, ¿no?, y necesidades que tenemos como comunidad, ¿no? Para ello quiero traeros dos experiencias prácticas, concretas, que como mencionaban ahora en la presentación, se desarrollaron a cabo desde Media Lab Prado, que es un centro cultural del Ayuntamiento de Madrid. Y precisamente ahí quiero poner el foco de mi intervención, en cómo las instituciones municipales pueden abrirse y pueden acoger toda la capacidad de creación que tenemos las personas cuando nos juntamos con otros. Y el punto de partida que quiero tomar es, por ejemplo, si yo os preguntara, ¿no?, aquí en Vitoria qué instituciones municipales tenéis en los barrios, pues imagino que me diríais polideportivos, centros culturales, bibliotecas. Y en cada una de esas instituciones está bastante, digamos, determinado lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Y yo creo que eso tiene valor, poder ir a una biblioteca y sentarnos y leer, estudiar, o ir a un polideportivo a hacer ejercicio, o ir a un centro cultural y consumir, en el mejor sentido de la palabra, las actividades que allí se ofrecen. Pero si os preguntara si en Vitoria existe un lugar, una institución municipal, un edificio al que podamos ir, entrar y decir, yo como vecina de Vitoria quiero hacer este proyecto para mejorar mi barrio. Y además quiero hacerlo sumando las ideas de otros vecinos y vecinas que también tienen ese interés por mejorar mi barrio. ¿Existiría algo así, donde podamos ir y plantear que queremos hacer proyectos con otras personas para mejorar la vida que compartimos? Pues esta es la idea de los laboratorios ciudadanos, poder recoger, yo diría que no una necesidad, pero más bien un deseo y a veces un anhelo que tenemos todos y todas de poder crear junto a otros, de poder crear proyectos que mejoren nuestra vida, pero que nos den sentido, poder crear otros significados, poder crear belleza, poder crear lugares de encuentro, como se ha dicho, poder encontrarnos con los que no son como nosotros y también con los que son como nosotros. Y ahí, de ese punto de partida, es el que quiero ir contándoos cómo los laboratorios ciudadanos precisamente plantean esto. Que existan instituciones públicas, municipales, que permitan que acudamos a ellos y digamos, yo tengo esta idea para mejorar mi barrio, mi entorno, el lugar donde vivo, el lugar donde trabajo. Y además que lo hagamos no creando edificios nuevos, infraestructuras nuevas, sino aprovechando las que ya existen. Gracias. ¿Por qué no tener, por ejemplo, como decía, en un centro cultural, un lugar en el que podamos ir a desarrollar nuestras propias ideas? ¿O por qué no tener eso incluso en un centro de salud o en una biblioteca? Como ensanchar los usos posibles de las instituciones municipales y, sobre todo, como romper un poquito, ¿no?, esta crisis que viven las instituciones, no solo culturales, que se están quedando bastante obsoletas, ¿no? Porque, como decía antes, esos usos ya predeterminados se nos quedan cortos, porque todos tenemos capacidad de crear, ¿no? Ya no está tan claro quiénes producimos cultura y quiénes la recibimos, quiénes somos expertos y quiénes somos principiantes, ¿no? Con Internet todo esto ha saltado por los aires, pero no solo con Internet. Durante muchísimos años, los movimientos vecinales, movimientos sociales, artísticos, vienen produciendo y creando. Y necesitamos que haya instituciones municipales públicas en las que ese, yo diría incluso derecho humano, derecho a crear con otros, a crear sentido, a crear significados, pueda ser acogido. Y esa es la filosofía que quiero compartir hoy, que es la que recogen los laboratorios ciudadanos. Y bueno, precisamente en esa vocación de ofrecer espacios en los que personas que no se conocen, y además hay una clave aquí que me parece importante para todo lo que se ha hablado, que no se conocen y que no necesariamente eligen trabajar juntas, ¿no?, y que por tanto empiezan a desarrollar proyectos, y en ese desarrollar proyectos lo que hacen es, no es colaborar, sino aprender a colaborar. Y lo que hacen no es convivir, sino aprender a convivir. Y entonces, estos proyectos, que ahora concretaré todo esto, sé que puede sonar un poquito abstracto, ahora veremos qué son esos proyectos concretos y cómo inciden en la vida en común, pero sí me apetecía compartir estas claves que creo que resuenan mucho con lo que hablaban antes Maider y Carlos, ¿no? Cómo podemos trabajar con gente que no conocemos y que no elegimos trabajar con ellos, ¿no? Y cómo ahí hay un aprendizaje, ¿no?, en una experimentación, en cómo aprender a vivir juntos, que al final creo que es la pregunta que nos inquieta a todos y todas las que estamos aquí. Y en ese marco de los laboratorios ciudadanos, esos pilares de cómo colaborar con otros que son diferentes o que son iguales, como hemos visto, para mí tiene que ver con algo que engancho también con la intervención anterior, y es no pensar la diversidad desde la identidad. Creo que es pensar más la diversidad desde aquello que tenemos en común, o aquello que no tenemos en común pero que queremos explorar juntos. Y yendo ahora sí que a lo concreto, que estoy prometiendo mucho ir a lo concreto, pero no voy. Por ejemplo, lo que podemos tener en común en un barrio, y voy a traer ejemplos de Madrid, que es donde se ha hecho esta iniciativa,
es que podemos querer que los jóvenes del parque puedan hacer deporte al aire libre. O podemos querer que en nuestro barrio generemos una red de cuidados para que podamos entre todos y todas asumir las necesidades de las personas que, por diversos motivos, de enfermedad, de dependencia, de lo que sea, no tienen acceso a unos cuidados dignos y de calidad, y también poder generar empleo para que otras personas del barrio puedan trabajar dignamente ofreciendo cuidados. O igual, otra cosa que nos une, más allá de que seamos sobre el papel diferentes o no, es que podemos querer, por ejemplo, tener un lugar en el barrio en el que compartir información, algo tan básico y tan sencillo como es en muchos barrios en Madrid, que por su arquitectura, porque tienen condiciones que no impiden que Internet llegue bien, por ejemplo, hay mucha infravivienda, la gente simplemente quiere un lugar donde poder compartir información de qué actividades hay, de qué ofertas de trabajo, de qué sucede en el barrio en el día a día, ¿no? Esas cosas cotidianas pequeñas pueden ser las que nos conecten más allá de quiénes seamos identitariamente, ¿no? Porque creo que esta ficción de que estemos todos y que seamos diversos solo es una ficción que nos tranquiliza en la cabeza. Pero ¿cuándo sabemos que estamos todos? Cuando tenemos uno de cada, una mujer, un niño, una persona racializada. Y creo que tenemos que romper esa pregunta y quizá poner el foco en qué nos inquieta a todos de nuestra vida cotidiana. Y sobre todo, qué nos inquieta huyendo un poco de los problemas. Creo que tenemos que pasar un poco de un enfoque que parte de los problemas y las necesidades, que efectivamente los hay, y muchos en nuestras ciudades, pero creo que eso nos hace olvidar que tenemos muchas fortalezas y capacidades y muchos recursos de los que partir, y que también hay cosas que ya están bien en nuestras ciudades y que nos gustan, y que una forma de mejorar nuestros barrios puede ser sostener, mantener, proteger lo que ya está bien, esas fortalezas y recursos que ya tenemos, ¿no? A partir de una visión, yo diría, como más centrada en esas capacidades que tenemos, ¿no? Que a veces me parece que se nos diluyen pensando tanto en problemas y en sus soluciones, ¿no? Y también creo que esto lleva a otra de esas cosas que nos nublan un poco la visión, que es olvidar que a veces encontrarse genera un placer en sí mismo, ¿no? Creo que los procesos participativos a veces son muy instrumentales y olvidan la parte que tiene que ver con esa creación cultural de encontrarnos por el placer de encontrarnos, ¿no? Y de poder generar, como decía antes, belleza, espacios lúdicos, de juego, y que ahí hay herramientas muy valiosas para la convivencia que mencionábamos antes. Y todo esto me parece que no excluye que estos procesos puedan ser también vinculantes para un ayuntamiento y que los proyectos puedan luego escalarse y ser realidades. Pero creo que a veces las lógicas instrumentales nos impiden ver esa necesidad de encontrarnos. Y aquí no quiero hacer un canto al encuentro y a la convivencia, porque me parece que una palabra a recuperar en todo esto es el conflicto. Y convivir es cansado y es problemático y a veces preferiríamos no hacerlo. Y hay que sostenerlo. Y creo que si algo hemos aprendido en esta experiencia de Laboratorios Ciudadanos es, creo, precisamente a no rehuir el conflicto, sino a ir generando herramientas en el proceso para estar preparados para cuando llegue, porque siempre va a llegar. Y si no llega, malo. O sea, muy mala señal, muy mal indicador. Y desde ahí sí me gustaría también como plantear esas complejidades, ¿no? Que las comunidades, también hay violencias dentro de las comunidades. Queremos crear comunidad y es necesaria, la estamos perdiendo, pero también hay violencias internas ahí. Y creo que también tenemos que ponerlo claramente sobre la mesa cuando hablamos de llamar a la participación de la ciudadanía. Bueno, eran algunas ideas como que quería dar para enmarcar, ¿no? En qué contexto se mueven los laboratorios ciudadanos. Pero vamos un poquito más a cómo funcionan, ¿no? Son estos espacios en los que personas diversas que no se conocen quieren hacer proyectos para mejorar la vida que comparten en su entorno, ¿no? Particularmente recogiendo también ideas de ayer en entornos de proximidad, ¿no? En nuestro barrio, en nuestro distrito, en nuestra ciudad. Bueno, ¿y esto cómo lo hacemos? Pues imaginemos, por ejemplo, que estamos, no sé, en un, como os decía antes, pues en un centro cultural de Vitoria, ¿vale? Por escoger una institución municipal, y que ese centro cultural quiere ampliar, como os decía antes, las posibilidades que da la ciudadanía, y que no solo sean consumidores más o menos pasivos de aquello que el centro cultural ha programado, que repito, eso tiene mucho valor y creo que tenemos que mantenerlo, sino que quiere abrir una posibilidad de que la ciudadanía de Vitoria vaya a ese centro cultural y diga, pues nosotros como vecinos y vecinas queremos trabajar en estas ideas, ¿no? Bueno, pues ¿cómo lo organizamos? Pues hay una primera fase que evidentemente tiene que ver con todo el diseño del proyecto, que no voy a entrar en ella, de escoger en qué barrio trabajamos, con qué institución. Yo lo acabo de decidir ahora solo aquí, que es un centro cultural de Vitoria, como os decía, en un barrio cualquiera, ¿vale? Y bueno, después de generar todo el equipo necesario para ello, que aquí sí me quiero detener en la idea de mediación, ¿vale? Y esto es un equipo de personas, imaginamos que podemos contratar desde el ayuntamiento a 2-3 personas
que van a hacer una labor de mediación en ese barrio, ¿no? En el entorno más cercano de ese centro cultural, que está convirtiéndose en laboratorio ciudadano, ¿vale? Y estas personas, ¿qué tendrían que hacer? Bueno, pues no es una mediación pensada como gestión de conflictos, sino que es una mediación pensada como una práctica de la escucha, de escuchar qué quiere la ciudadanía. Y no solo de escuchar, porque a veces creo que nos quedamos en escuchar, sino observar qué sucede en esos contextos. Y escuchar y observar y hacer algo con eso que escuchamos y observamos. Hacernos cargo de eso que las personas nos han contado que quieren hacer y ver si podemos dar respuesta a ello o no. Y desde ahí, desde esa mediación, las personas lo que hacen directamente es acudir a los lugares donde la vida ya está sucediendo, ¿no? A veces creo que pensamos en crear estructuras y cosas muy artificiales cuando la gente ya está participando, ya está encontrándose en sus plazas, en sus mercados, en sus barrios, en sus parques. Ir ahí, escuchar lo que la gente querría hacer, qué les está inquietando, qué les está moviendo, qué fortalezas, qué capacidades tienen como vecinos y vecinas, ¿no? Pensad en toda la experiencia enorme que todos tenéis aquí, porque cotidianamente en el día a día conocéis Vitoria. Cuando os movéis al trabajo, cuando os desplazáis, en vuestros espacios de ocio, en vuestros espacios de participación política, sois expertos en la ciudad. Y se trata de recoger toda esa experiencia y hacer con ello pues una labor de identificar en qué querríamos trabajar. Y para eso se lanza una convocatoria de proyectos, que sería como el primer hito en toda esta secuencia de un laboratorio ciudadano. Y esa convocatoria de proyectos puede ser, por ejemplo, temática. Igual hemos decidido que queremos mejorar la movilidad en Vitoria. O puede ser más amplia, como decía antes. La pregunta que podemos lanzar es ¿qué querrías hacer para mejorar tu barrio, ¿no? O tu contexto más cotidiano. Aquí lo bueno también es que es muy flexible la propuesta y que se puede adaptar pues, según a los diagnósticos que tengamos y a las necesidades, ¿no? Previas que hayamos detectado. Entonces, imaginad que hacemos una convocatoria de proyectos que sea cómo mejorarías ese barrio X en el que está ese centro cultural que está siendo nuestro laboratorio ciudadano. Y esa convocatoria está abierta en torno a 5 semanas, un mes, y se reciben propuestas de la ciudadanía y también pueden ser propuestas de las instituciones, ¿no? Porque la intención es, como decíamos, mezclar todos esos saberes que tienen, ¿no? La ciudadanía y las instituciones, ¿no? Las instituciones municipales también son expertas en las tripas, ¿no? En las entrañas de la ciudad, en cómo funciona, ¿no? toda esa maquinaria, y son conocimientos que nunca se cruzan, ¿no? Si lo pensáis, lo que sabemos la ciudadanía y lo que saben las personas que estáis en las instituciones tienen pocos lugares de encuentro operativo para trabajar, para que esos saberes se pongan a mezclarse, ¿no? Y hacer de ese espacio común que es la ciudad un lugar mejor. Entonces, esa convocatoria estaría abierta 5 semanas y recibimos pues, las ideas para que os hagáis un poco como en la cabeza una dimensión de lo que estamos hablando. En Madrid, en los barrios en los que hemos trabajado, pues llegaban en torno a 35 propuestas, más o menos, en el barrio. Y, como os decía, de temas muy diversos. Y aquí otra cuestión que me parece importante, relacionando con la diversidad que hemos estado hablando, es que hay muy pocos filtros, muy pocos requisitos para poder participar. Y creo que la palabra accesibilidad aquí es importante también. Y puede ser una asociación, puede ser una entidad, un colectivo informal, un grupo de personas que no tienen ninguna forma jurídica, como decía otra institución, entidades privadas también, pueden presentar sus ideas. Entonces, para mí esta clave de rebajar esos filtros de acceso es fundamental si queremos recoger esas pluralidades, ¿no? que habitan la ciudad. Cuando se cierra la convocatoria, que en sí misma, como veis, es un radar, ¿no? De que está inquietando o que está ilusionando, ¿no? Nuevamente yendo a la perspectiva positiva a las personas que habitan la ciudad, pues se haría una selección de esos proyectos, ¿no? De esas ideas que han llegado. Antes mencionaba algunas que se han hecho en barrios de Madrid, la construcción de barras en un parque para personas jóvenes, la construcción de una red de cuidados también en otro barrio de Madrid. En fin, hay como muchas ideas que seguiremos viendo, pero lo importante es que sean como ideas que permitan que la diversidad llegue sola, ¿no? Porque está como haciéndose la pregunta de qué es lo que quieres, ¿no? en tu vida cotidiana. Y la clave del siguiente paso que viene ahora es ese contacto que os decía entre personas que no se conocen y que no han elegido necesariamente trabajar juntas. Que bueno, ya tenemos esos 35 proyectos, imaginad que han llegado 35 proyectos a este laboratorio ciudadano que estamos haciendo en el Centro Cultural de Vitoria y vamos a seleccionar 8, porque los recursos que tenemos nos permiten acoger 8 proyectos y entonces seleccionamos esos 8. Y de esos 8 proyectos, pues luego lo que hacemos es una segunda convocatoria con ellos en la que nuevamente la pregunta que hacemos es, bueno, tus vecinos, tus vecinas han tenido estas ideas para el barrio, ¿quieres sumarte a trabajar con ellos y con ellas para hacerlo realidad? Pues de esta manera es la que se forman esos grupos de trabajo. Entonces tenemos un promotor o promotora de la idea, el que ha dicho yo quiero para mi barrio un columpio para personas con diversidad funcional o quiero
en mi barrio que podamos tener un lugar para intercambiar instrumentos musicales, lo que sea. Y se suman pensoras que dicen, ah, pues mira, yo esta vecina o vecina no lo conozco, pero me parece que su idea puede mejorar el barrio y quiero participar con esta persona. Entonces, los colaboradores automáticamente, por el hecho de manifestar, simplemente de apuntarse en la convocatoria, de decir, yo quiero colaborar con mis vecinos para que esto sea realidad, ya están automáticamente dentro, no hay una selección tampoco, ¿no? Entonces, así es como se forman esos grupos de trabajo que pueden ser en torno a 8 o 10 personas, ¿no? Nuevamente, también en función de los recursos que se tengan y de las dimensiones que podamos abordar. Y el siguiente paso, que sería como el hito donde se concentra ya toda la, digamos, la energía y la acción, es lo que llamamos taller de producción. Bueno, ¿de producción por qué? Porque todo lo que os estoy contando está muy centrado en el hacer, ¿no? En pensar que los procesos deliberativos son necesarios, necesitamos hablar, escucharnos, intercambiar, pero desde esta propuesta lo que pensamos es que haciendo, manchándote las manos con otros, también se piensa muy bien. Y también es otra forma de diálogo, ¿no? Y es otra forma de, como de construir y de detectar los valores que tenemos, ¿no? Cuando hacemos materialmente cosas con otros, construimos. Y eso sucedería, por eso llamamos, os decía, taller de producción, y que es un espacio en el que durante, a veces son 2 semanas, a veces son solo 2 fines de semana, según nuevamente las posibilidades, pues es cada una de esas personas que forman parte de cada proyecto, se reúnen todas juntas. Imaginaos que en esta sala están los 8 proyectos, ¿no? Y aquí están trabajando las personas que quieren diseñar un columpio, y aquí están trabajando las personas que quieren hacer la red de cuidados, y están todas juntas en un mismo espacio conviviendo durante el tiempo que sea, como os decía, 2 semanas, 2 fines de semana, para que esas ideas se puedan ir materializando, ¿no? Desde una lógica también muy experimental, ¿no? Que permite que la idea inicial al final se convierta en otra cosa, ¿no? Como yo creo que la idea de permitirnos el error, ¿no? Creo que a veces le tenemos muchísimo miedo y, sin embargo, es una fuente de aprendizaje grande, ¿no? Entonces, por eso es algo experimental y la idea principal puede modificarse en otra cosa, ¿no? Y ahí también hay un aprendizaje importante de convivencia, ¿no? En cómo colectivamente sostenemos y afrontamos el error o la incertidumbre de no saber si nuestra idea va a llegar a buen puerto o no, o si se va a convertir en otra cosa, ¿no? Por eso hay una vocación de que esas ideas sean abiertas y estén dispuestas a que se puedan transformar, porque yo como promotora de la idea igual quiero hacer ese columpio para el parque, pero vienen otras personas que no conozco, que son diferentes y que me dicen que ¿por qué no lo cambiamos? Y en vez de un columpio hacemos otra cosa o pensamos el columpio con unos materiales diferentes, por lo que sea. Entonces, esta idea de que podamos tener procesos abiertos y soltar un poco el control, ¿no? y la autoría de nuestras ideas y abrirnos a que otras personas las puedan mejorar, modificar, creo que es como otra escuela, ¿no? De aprendizaje de consensos, de conflicto también y de cómo poder pasar de una idea individual a una idea de todos, ¿no? Cómo colectivizar materialmente una idea. Entonces, en ese taller que os decía antes, pues se intenta generar esos, digo prototipos porque son como primeros ensayos, ¿no? de esas ideas y el foco no está tanto en conseguirlo, sino en lo que se genera, ¿no? Imaginaros durante 2 semanas personas que no se conocen trabajando juntas para construir, para generar una realidad material nueva, ¿no? Que antes no había y con el objetivo común de mejorar su barrio. Y después de ese momento que os decía, ¿no? De gran energía en el que se concentran todas esas personas, pues ya habría como un cierre, ¿no? de ese proceso de laboratorio. La versión que yo os estoy contando dura 6 meses. Evidentemente estoy de acuerdo con lo que decía antes Carlos Jiménez, de que son procesos cortos y seguramente no transformamos nada, pero creo que sí abrimos grietas. Abrimos pequeñas grietas que ponen pasos para que esa transformación pueda ir llegando. Y en esas grietas suceden cosas como que hay encuentros intergeneracionales. A mí me parece bastante valioso, incluso no sé si revolucionario, que durante 2 semanas personas mayores, niños, estén trabajando juntas pensando en cómo podría ser una biblioteca de instrumentos musicales para su barrio, por ejemplo. Porque son personas mayores, son niños que no se conocen, pero que tienen esa inquietud, ¿no? Que os decía antes, ese interés común. ¿Es transformador socialmente? Pues en sentido amplio igual no, pero que abre una grieta y que cambia las formas, que las posibilidades que tenemos en la ciudad de encontrarnos, dónde se podrían haber encontrado esas personas mayores y esos niños y, como os decía antes, en qué institución, a qué lugar podrían haber ido para decir lo que queremos es una biblioteca de instrumentos musicales para nuestro barrio. Pues creo, al menos en Madrid, en ningún sitio. Y los sitios en los que puedes ir habitualmente están bajo la lógica del consumo, tienes que ir para consumir, son sitios en los que no puedes, yo creo que, estar o proponer cosas si no pasa por esas otras lógicas, ¿no? Entonces, bueno, con todos los límites que también tiene esta propuesta, porque también he querido resaltar que
un laboratorio ciudadano no puede conseguir todo, no puede atacar, por ejemplo, problemas estructurales, pero creo que sí puede hacer que en la cotidianidad tengamos más herramientas y, sobre todo, herramientas colectivas que nos permitan enfrentar ese mundo que está ahí fuera, que es bastante feo y que cada vez se está poniendo más feo. Bueno, creo que voy muy mal de tiempo, porque siempre me pasa, o sea que… No tan mal. Bueno, quiero continuar dándoos algunos ejemplos muy rápidos de este proyecto y poner un pequeño vídeo en el que también tengáis, ¿no?, como un poco el cuerpo y la cara de todo lo que os he contado. Antes de poner el vídeo, para daros un poco de contexto, este proyecto, que este laboratorio ciudadano, se llama Experimenta Distrito, estuvo en marcha entre 2016 y 2020, impulsado, como os decía, por un centro cultural del Ayuntamiento de Madrid, pero esto podría haberlo hecho cualquier otra institución que quisiera trabajar con esta secuencia que hemos visto de convocatorias, de taller y con la idea de mediación, ¿no?, de escuchar y de conectar con lo que ya está sucediendo en la ciudad. Eso que creo que es importante. A veces queremos como reinventar la rueda y hacer muchas cosas, pero olvidamos que ya hay muchas en marcha. Lo que pasa es que muchas son invisibles y tenemos que tener las herramientas y los radares para detectarlas. Y como os comentaba, pues este proyecto lo que hizo fue, en cada uno de esos distritos que veis de Madrid, aliarse, desde el centro cultural que lo promovía, aliarse con otra institución municipal, ¿no? Y esas instituciones se convertían o acogían este proceso de laboratorio ciudadano. Y como veis, pues se ha hecho en bibliotecas, en centros culturales, en centros municipales de salud comunitaria. La tipología puede ser muy amplia, pero el objetivo también era que a esos trabajadores, empleados municipales, esta metodología les sirviera también para conocerse entre ellos y para saber qué les importaba a ellos de su ciudad y para descubrir qué habilidades y qué capacidades tienen nuestros compañeros de trabajo, que creo que es algo que habitualmente no sabemos. Están sentados a nuestro lado, pero no tenemos herramientas que internamente en una institución nos permitan recoger también todos los saberes que hay, ¿no?, dentro de ellas. Y en lo público creo que esto pasa muchísimo, ¿no?, y que estamos desaprovechando un potencial enorme que hay en los empleados municipales y que creo que no nos lo podemos permitir. Pues esta herramienta es hacia afuera, hacia la participación ciudadana, pero creo que también tiene ese efecto de permitir que internamente haya una pequeña grieta también dentro de lo institucional, ¿no?, y que recojamos también esos saberes de los propios empleados municipales. Bueno, ahí tenéis las ediciones que se han hecho. Hay una página web que os puedo pasar para que veáis también las diferencias según, ¿no?, qué institución se intente abrir, como decíamos, y recoger la participación ciudadana. Y creo que lo mejor va a ser que veamos un vídeo para que le pongáis, como os decía, cara a lo que sucede, ¿no?, cuando estas personas que empiezan a trabajar juntas en ideas que tienen en común, experimentan, ¿no?, con otras formas, sobre todo con otras formas de hacer, ¿no?, y con otras formas de relacionarse, ¿no?, que intentan partir más de, como decía antes, de esa confianza, ¿no?, y de ese abrir ideas que nos puedan unir, ¿no?, en lo concreto. Si podéis poner el vídeo, el primero, por favor. Sí. Semilla de una nueva manera de pensar, de una nueva manera de articularnos entre nosotros, mucho más desde la confianza y desde el apoyo que desde el individualismo, para generar proyectos mucho más potentes, mucho más estables y arraigados en el barrio. Aquí vuelve a ser otra vez un niño, juega, y si además sale algo que es útil, pues genial. Pero si no, tampoco pasa nada. Lo interesante es el proyecto. No estamos acostumbrados a trabajar en grupo y a crear colectivamente. Y cada vez que se hace una experiencia de este tipo, la gente se va encantada, porque realmente es enriquecedor. En todo este proceso he pensado mucho sobre el valor de no quedarnos solo en la imaginación. También hay que poner medio, presupuestos y recursos, como que las ideas terminen construyendo una realidad. ¡Exacto! ¡Qué ilusión! Estos experimentos creo que aquí están saliendo muy bien, pero están expresando necesidades del barrio, necesidades de la gente, y eso es muy importante. Podrían cambiar las políticas, hacerlas más participativas, hacerlas más humanas,
estamos en un momento realmente de efervescencia, de invención fantástica. Llevaba muchos años sin salir de mi casa, pero a raíz de empezar a vivir aquí, como que me está subiendo la autoestima. Me siento muy integrada, de verdad, muy, muy feliz. Experimenta Vía Verde para nosotros es una oportunidad de participación y de conexión con otras personas del entorno. El salir de la soledad de mi casa y encontrarme con un montón de ciudadanos, de vecinos y vecinas con inquietudes parecidas a las mías, ha sido un lugar de encuentro y de entramar contactos, amistades, etcétera, ¿no? Ganar autoestima, desinhibirse, ganar en comunicación y sobre todo divertirse. Para el barrio yo creo que ha sido una oportunidad de conectarnos. Gente del barrio que no nos conocíamos, gente con inquietudes diversas, pero que tienen mucho que ver con la cooperación y con la participación, ¿no? Sobre todo porque es muy productivo, es muy creativo, es hacer de volver otra vez a los barrios, volver otra vez a la gente, a unir, a sentir el barrio como algo propio, ¿no? Que estábamos como alejándonos un poco de la comunidad. Esto ha servido para conectar a muchos colectivos que no se conocían entre sí y para ver que Villaverde realmente es un barrio vivo. Bueno, quiero contarte que esto ha sido una experiencia integradora fascinante. ¡Juntos somos más fuertes! ¡Juntos somos más fuertes! Lo he vivido como una experiencia muy enriquecedora y la que me ha dado la oportunidad de conocer a la gente con la que trabajo. Y me ha parecido, o sea, me ha emocionado. Yo creo que ha sido muy importante, la verdad. Aunque en principio no es más que una semilla, pero que yo creo que va a echar unas raíces y que va a echar un árbol, un tronco vigoroso. Yo creo que tiene futuro para todos los distritos. Bueno, aquí para que vierais, ¿no?, un poco qué significa, ¿no?, esa efervescencia que os decía de muchos proyectos, muchas personas trabajando juntas a la vez y que también se diluye un poco la idea de yo ya no estoy solo en el proyecto construyendo esas barras para el parque, sino que por el hecho de compartir ese espacio y esa convivencia de 2 semanas, acabo colaborando también con las que están en la misma sala que yo y están trabajando, como habéis visto, pues estaban construyendo una pista de skate, ¿no?, pensada para niñas que la estaban diseñando, otros proyectos que habéis visto también que salían, que estaban construyendo una historia de guiñoles, ¿no? Y ahí fue una colaboración muy interesante. De hecho, es lo que quería como cerrar ahora con algunos ejemplos, ¿no?, de lo que hemos visto en el vídeo y retomar algunas ideas, ¿no? Por ejemplo, un grupo, ¿no?, del Centro de Rehabilitación Psicosocial de Villaverde, en el sur de Madrid, que presentaron la idea de hacer una historia de guiñoles que recuperara como las historias en minúscula, ¿no?, la memoria de las vecinas y vecinos del barrio, ¿no?, y que se contara en primera persona la memoria del barrio. Y lo hicieron pues aliándose con unos colaboradores que se apuntaron, que no se conocían, que además eran de otro barrio. También me parece importante, ¿no?, como pensar que esos conocimientos que tenemos circulen, ¿no?, entre diferentes partes de la ciudad. Y vinieron de otro barrio, que es Carabanchel, y era un grupo de personas que tenían un proyecto de teatro. Entonces, esas conexiones a veces improbables, ¿no?, de un centro de rehabilitación psicosocial de un barrio, de repente comparta un espacio y un tiempo para hacer realidad, ¿no?, ese guiñol con un grupo de teatro. Y a día de hoy continúan trabajando las personas que además están en ese centro de rehabilitación psicosocial con esos guiñoles y contando la historia del barrio, ¿no? Entonces, bueno, es un ejemplo de continuidad, no todos los proyectos cuentan. Los vídeos, evidentemente, tienen una parte triunfalista y no salen las lágrimas, no salen las condiciones precarias de las personas que trabajábamos allí, eso no sale en el vídeo, pero hay unas condiciones precarias y creo que hay que reivindicar que haya recursos y presupuesto, porque si no, no podemos estar fomentando que los demás participen, pero internamente no poder hacerlo o que dependa de que, bueno, tengas que echar, como decíamos antes al principio, muchas horas, me queda un minuto. No sale en el vídeo, pero eso existe y estas son las condiciones materiales en las que se llevan a cabo estos procesos de participación y creo que tenemos que hablar de ello también. Y por eso me gustaría también reivindicar como lección aprendida
que no solo necesitamos recursos, sino necesitamos innovación jurídica. No puede ser que los mecanismos de contratación que tenemos impidan que estos proyectos sean realidad o que sean realidad a costa de esa precarización y no solo de quienes trabajábamos en ello, sino de creo que también como extenuar un poco a los vecinos y vecinas solicitándoles participación en unas condiciones que no permiten su sostenibilidad o su continuidad, ¿no? O nuevamente a costa del esfuerzo y el sacrificio, pero creo que tenemos que huir un poco, empezar a huir de lo heroico y pensar más en cuidarnos y protegernos y ver hasta dónde podemos llegar, ¿no? Bueno, no me resisto en el último minuto a volver a lo que os decía antes, ¿no? Esas ideas que puedan cambiar. A la izquierda veis en la imagen, también salía en el vídeo. Bueno, ese proyecto que os contaba antes, además lo quería traer porque se hizo con participación del ICI de Villaverde, el proyecto de intervención comunitaria intercultural, y para mí es un ejemplo muy bonito también de cómo cambian las ideas que os decía, ¿no? Inicialmente querían construir un panel informativo en la plaza del barrio para, como os decía, compartir información, porque no, los que he comentado, no llegaba internet, no los recursos públicos tampoco hacían su labor, y lo que pasó es que la mezcla de personas que nuevamente no se conocían, lo que decidieron es, ¿por qué no recuperamos la figura del pregonero, de la pregonera, ¿no? Y también lo traigo a colación porque muchas veces pensamos que hay que nuevamente innovar y todo pasa por lo digital, y no, creo que pasa por recuperar a veces figuras como esta y reapropiarla y resignificarla, y se inventaron ese pregonero con la capa que veis y con el megáfono, iba por las calles del barrio de Villaverde, diseñaron todo el recorrido que tenía que hacer y sucedieron cosas muy bonitas, muy cotidianas, muy pequeñas, pero que creo que cuando pensamos en derechos humanos tenemos que volver a pensar en eso, en lo que nos mueve en el día a día. Entonces lo que pasaba era que el pregonero iba por las calles del barrio y la gente le quitaba el megáfono para contar cosas, y la gente contaba cosas como, por ejemplo, queremos que en nuestro barrio haya luces de Navidad. Y me parece que eso expresa, como decía, un derecho a por qué los barrios pobres no pueden tener espacios bonitos. ¿Y por qué tenemos que condenarlos a salir de la pobreza o a pensar solo en su situación de pobreza y les excluimos de la posibilidad, como decía antes, de jugar y de tener espacios bonitos? Otro niño que cogió el megáfono y dijo que estaba muy contento porque había aprobado matemáticas por primera vez. Y son cosas que parecen pequeñas, pero que creo que puedan compartirse en un espacio público y que nos hagan pensar qué tipo de ciudades tenemos en las que no caben estos encuentros, desde lo tan micro y pequeño, pues bueno, nos pueden hacer pensar que quizá las instituciones municipales tengamos, ¿no?, pequeñas herramientas, como decía, para abrir esas grietas y que podamos acoger lo que la gente, por otra parte, ya está haciendo. O sea, que lo llamamos laboratorio ciudadano y le damos toda esta infraestructura, pero la gente ya lo lleva haciendo. A veces por necesidad, pero a veces, como decía, por capacidad de creación y por disfrute y por reivindicar, ¿no?, ese derecho a crear, como decía, sentido y a que pongamos en común qué nos duele, qué nos inquieta, cómo querríamos vivir y, sobre todo, que en estos procesos del hacer, al final, estamos aprendiendo a vivir juntos o desaprendiendo a vivir juntos. Y disculpad que me haya pasado del bueno, tiempo. Has sido muy desobediente, pero bueno, sí, lo vamos a... Sí, esto me lo dice admitir. Mi madre también. Sí, y deciros que esto es una pincelada de lo que podéis encontrar de Lorena y de Susana. Yo llevo ventaja con respecto a la mayoría de vosotras y vosotros porque me he visto más cosas y os invito además a que indaguéis un poco. Y una recomendación, si os metéis a buscar a Lorena Ruiz, creo que hay una ministra o alguien en la administración que en este momento tiene algún apellido, algún nombre así, poner Lorena Ruiz Media Lab y enseguida os dirige. Bueno, Susana, vamos a empezar contigo. Espera un poco, lo vamos a contar quién eres tú. Ay, está bien el tiempo. Licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid y es comisaria y productora cultural. Cuenta con una amplia experiencia en el diseño e implementación de programas de aprendizaje y experimentación artística. Ha coordinado proyectos culturales en colaboración con diferentes instituciones educativas y culturales de África, Europa y el Caribe. Ha comisariado diferentes propuestas artísticas. Ha participado en diferentes consultorías y misiones de identificación con la Agencia Española de Cooperación Internacional y el Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de España. También ha realizado labores de coordinación y colaboración en diversos proyectos de investigación y dinamización. Desde 2016 comisaría y coordina el programa de residencias, encuentros y talleres Grigri Pixel en torno a las prácticas y estrategias colaborativas, artísticas y de fabricación digital del continente africano desde Medialab Prado en colaboración con la Agencia de Cooperación Internacional de España.
En 2020 ha coordinado el programa experimental Ciudad en colaboración con la Red de Centros Culturales de España y de la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo. Y en el 2021 el programa formativo Jiguasa sobre, no sé si lo he dicho bien, sobre laboratorios ciudadanos en el Centro Cultural de España en La Paz. Asimismo, ha colaborado en el diseño social en la web de Laboratorios Bibliotecarios, una iniciativa del Ministerio de Cultura y Deporte y Media Lab en Matadero. Ha participado en otros proyectos como el docu web Artistas Migrantes del Museo Thyssen. Forma parte activa de la Asamblea del Museo Situado, del Museo Reina Sofía y del Grupo Motor de la REAC. Eso. El Museo Situado, comentaros, es el nombre de una experiencia, y el otro día lo comenté en una reunión que tuvimos aquí en un barrio y tal, como yo creo que algo muy llamativo que tiene que ver con el Reina Sofía. Pero bueno, ya igual os cuenta algo y si no, también os digo que lo podéis indagar a través del agua. Pues Susana, media horita y a ver si eres más obediente que Lorena. Egunon, muchísimas gracias y qué pudor escuchar todo esto del avión, me da como apuro. Muchísimas gracias por la invitación al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y a todo el equipo de Demos Paz, Manuela y Elena. La verdad que ha sido un gustazo este encuentro y nada, y muy emocionada también de estar tras la intervención de Lorena, ¿no? De todo lo que se realizó con el proyecto de laboratorios y de la intervención previa, ¿no? De Maide y Carlos, que creo que todo lo que han comentado voy a trasladarlo, ¿no?, en compartir en esta experiencia concreta que es GriGriPixel y que me parece muy chulo, ¿no?, poder estar, hasta me da como un poco de impresión, ¿no?, como no sé si vamos a poder estar a la altura, de alguna manera de cómo traducir o cómo aterrizar lo que hemos comentado de estas propuestas o estas necesidades de estos espacios de relación para la implementación de esos derechos humanos desde lo cotidiano, desde lo concreto, y de cómo articularlos, intentando, que eso me ha gustado mucho de Maider, lo de no exacerbar las diferencias, ¿no?, sino como espacios de encuentro y generar proyectos comunes. Este proyecto de GriGriPixel es un proyecto que nace también con Media Lab Prado, en aquella época con otro gobierno que teníamos en el ayuntamiento, y es un proyecto que nace desde nuestra asociación, que se llama GriGri, que viene el nombre de la propia, del propio proyecto, y que somos una asociación cultural que trabajamos a veces en condiciones precarias, como ha comentado aquí mi compañera, para llevar a cabo proyectos que tienen que ver con esos espacios, pues, produciendo proyectos culturales de carácter comunitario, incluso en instituciones tan grandes y a veces, ¿no?, como puede ser el Reina Sofía, haciendo proyectos de intervención urbana o de investigación interdisciplinar. La presentación que voy a hacer tiene que ver con, bueno, hablando con Manuela sobre la cuestión o la práctica de la hospitalidad, ¿no? De qué manera las ciudades pueden ser acogedoras, problematizar también lo que implica la hospitalidad, ¿no? No solamente como recibir y dar lugar, sino también como una manera de poder descentrar nuestra mirada en nuestras propias prácticas cotidianas en nuestros barrios y poder pues también abrir esa cuestión de la gobernanza, ¿no? De cómo no solamente integrar, sino también generar ese todos somos otros, ¿no?, que comentaba antes Carlos y Maider. El proyecto de GriGriPixel es un proyecto que se inspira muchísimo, con lo cual lo que ha inventado Lorena sobre esa cuestión de laboratorios ciudadanos, pero tiene como una especificidad que tiene que ver con la vinculación con el continente africano. También tiene, como todo muchas veces, ¿no?, se atraviesa con la trayectoria personal. Yo soy de Madrid, pero tuve la suerte de poder vivir la hospitalidad en África del Oeste, viviendo entre Bamako y Dakar, y una vez volviendo a Madrid, pues intentaba entender cómo podríamos producir un proyecto que no volviéramos a caer en la folclorización o en el tema así victimista del otro, sino como un espacio de riqueza y de posibilidad, ¿no? La presentación al inicio, voy a pasar rápidamente en qué consiste GriGriPixel como proyecto que se ha sucedido durante los últimos 5 años, pero responden a estas 4 preguntas que tienen que ver con la hospitalidad, ¿no? ¿Hasta dónde se abre
tu casa, o sea, nuestra ciudad, nuestro bando, hasta dónde ponemos el límite de lo que consideramos ese nosotros, para poder decidir a partir de ahí qué es lo que nos convierte en vecinas, o sea, no solamente es el hecho de compartir un territorio, ¿no? Pero si hay algo más que produce esa relación y ese conflicto, ¿no? Del que comentaba antes Lorena. ¿Qué acuerdos podemos alcanzar para ser capaces de reconocernos en esas identidades colectivas compartidas y qué sentidos de pertenencia podemos generar? Y a mí esta es la parte donde GriGriPixel de alguna manera es una tentativa de qué manera podemos formalizarlo simbólica y materialmente ese compromiso de reconocimiento. Entonces, todo esto, el proyecto de GriGriPixel juega con una figura que es el GRI, porque Pixel entiende, pues eso, el Pixel, ¿no? La unidad más pequeña en una imagen que tiene que ver con la cultura digital, la cultura colaborativa, pero GriGri es un nombre que se utiliza en diferentes lenguas vernáculas del África del Oeste para denominar los amuletos, ¿no? Es un objeto que protege, que normalmente se hace de forma individual, que lo llevas. Pero, por ejemplo, cuando iba a Bamako, vivía allí, pasaba todos los días por este gro-gri-gri, como decía aquí mi colega Alarmé, que es un tótem, ¿no?, que protegía un espacio para que justo estaba en ese momento haciendo una carretera para que no fuera expropiado. Y durante un tiempo tuvo esa capacidad de protección, ¿no?, de ese lugar por esa creencia, por ese compromiso, ¿no?, de ese tótem y podía, pues eso, como que impedir que construyeran allí. Entonces, el programa de GriGriPixel pues quiere un poco recoger esta idea de qué manera, lo que comentábamos, el construir algo juntos, el hacer juntos, ¿no?, que decíamos como esos espacios de hacer, posibilita reencantar, ¿no?, y proteger espacios de la ciudad, posibilitando ese GriGri, la relación y el encaje, el engarce, además, entre fronteras geográficas, entre gente de diferentes lugares y entre diferentes disciplinas. Los tres objetivos que quería tener GriPixel era dar visibilidad a actores y creadores de origen africano, una geografía que, como sabéis, ha sido maltratada históricamente, a articular a través de esos talleres de producción, produciendo esos GriGris, porque lo que hacíamos era amuletos colectivos, o sea, éramos así de estupendos, era articular con la comunidad local inmigrante, dando otra visión de, porque en la primera fase del proyecto invitábamos a gente de África para trabajar para reencantar, un proyecto de cooperación a la inversa, y también sacar al continente africano de la excepcionalidad, volviendo a esta cuestión de no exacerbar la diferencia, sino volverlo a algo de lo mucho más doméstico, provocando espacios de intercambio y dando lugar a otras formas de hacer, ¿no? El proyecto, pues bueno, la idea era un poco parecida, bueno, en ese sentido de laboratorio, de que había una convocatoria ligada a una temática vinculada a un espacio de la ciudad que tenía que ver con trabajar con la asociación de vecinos, con espacios comunitarios, con instituciones públicas, fue Media Lab, en Barcelona estuvimos con Hangar, o sea, como diferentes tipos, y diferentes personas de agentes culturales africanos postulaban, se seleccionaban a 4 o 5 personas, y luego se abrió una convocatoria de colaboradores locales para trabajar con esos especialistas, expertos que venían de África, a ayudarnos a reencantar la ciudad, para trabajar juntos en la producción de ese GriGri. Por un ejemplo, pues aquí tengo al maravilloso equipazo, que fue el último que tuvimos antes de que terminara todo en Madrid en el 2019, que justamente giraba el GriGri, quería trabajar sobre el tema de la hospitalidad, y teníamos a Gilda, a Natu, a Madú, Meriem y Ana Raquel, que bueno, Burkina, Níger, Senegal, Marruecos y Mozambique, y era también un proyecto, también volviendo a innovaciones de lo administrativo, ¿no?, para las cuestiones de contratación, es que sabemos que en este mundo, por el derecho a la movilidad, hay una parte de este planeta que no puede moverse, ¿no? Entonces también es como hacer un ejercicio pedagógico de cara a las embajadas de España en el continente africano, de poder dar visados a estas personas para que pudieran venir, porque lógicamente no te las dan, y eso lo tuvimos gracias al apoyo de la Agencia Española de Cooperación con el programa Cerca. Rápidamente os voy a pasar los diferentes objetos mágicos. En el 17 fue una cocina móvil para una especie vecina de Arganzuela. En el 17 estuvimos en Barcelona trabajando para el pasaje Trullás con la taula del Peracuar para reencantar un espacio del barrio, construyendo estos bancos que podían ser autónomos con energía, que fabricamos las propias placas solares.
en el 19 sobre hospitalidad, que terminó haciendo una intervención en frente del espacio de Media Lab con ese croissant hecho con muchos trozos de plástico para hacer como una exposición interna sobre qué implicaba hasta dónde se abría tu casa. En el 16 fue este carrito también, nos encanta lo de hacer nuestras propias placas solares. El 19 también, lo interesante del proyecto de Grigri Pixels, que volviendo a esta cuestión que era anterior, ¿no?, del co-desarrollo, pues los invitados que venían de África, una vez que volvían, también nos invitaban a sus propios espacios comunitarios a trabajar de forma conjunta, o sea que se iban a la embajada o a la oficina técnica de cooperación a decir, oye, ¿qué queremos? ¿Qué tal? Y entonces, pues, era la inversa también el proyecto y fuimos a Niamey a hacer estas sillas de la hospitalidad y en Dakar, que se ve un poco bajito, que era un balancín también que se producía energía con el movimiento. Y el último en 2020, que era hacer la Casa de Futuros en Bamako. Ahora os voy a poner un pequeño vídeo, es del 2018, que trataba sobre el tema del derecho a la ciudad, y a partir del 2018 hubo una relación muy interesante, volviendo a esta cuestión de las alianzas, que empezamos a vincularnos con un espacio de un centro de acogida que se llama Sercade, que está en la calle Lope de Vega, a pocos metros de Media Lab Prado, justo un poco porque el perfil de personas que colaboran en estos laboratorios, pues como podéis entender, es muy... pues gente universitaria o cercana o tal, pero hay una parte de la población que no participan en estos espacios culturales de gobernanza política, un poco que es volviendo hasta salir de la rueda de la exclusión social y conectarse con otras experiencias. Y ese primer contacto con Sercade fue muy hermoso y fue a partir de ese trabajo de derecho a la ciudad, donde los usuarios de este espacio, que tienen un programa específico para África subsahariana, venían a aprender español, todo lo que implicaba el procedimiento primero de legal para los papeles. Y si queréis poner el vídeo, nada, son 2 segundos, pues, se tradujo en hacer una romería, o sea, en vez de hacer un objeto, hicimos unos pasos, que yo soy muy fan, y para reencantar un espacio que estaba al lado de... Ay, es con internet, que estaba conectada, que estaba con cerquita de Media Lab y cerquita de Sercade. Este trabajo de derecho a la ciudad se hizo también con la Asociación Vecinal de las Letras, que es un barrio que está en el centro de Madrid, que sufre la expulsión de población por la subida de los alquileres, por parte de la gentrificación. Entonces, todo el taller de producción también había una reflexión sobre qué implica habitar y ser parte de la ciudad y de qué manera hay población que es expulsada del continente africano por otras coyunturas, pero que no deja de ser la misma lógica neoliberal extractivista que nos deja un poco de lado. No sé si... O si quieres voy pasando y luego si queréis lo vamos viendo. Ay. Vale. El proyecto durante estos 5 años lo que he intentado generar son espacios concretos, ¿no? Porque volviendo un poco a lo discursivo, como decía Carlos, entre la praxis y la práctica, como intentar demostrar que hay otras formas de hacer y de estar en la ciudad y sobre todo problematizar ese nosotros, ¿no? O esa cuestión de que muchas veces cuando estamos en espacios de participación, pues los que estamos siempre son los mismos, ¿no? Entonces, cómo hacer como un trabajo, como un compromiso, ¿no? Como hacerse cargo de esa pregunta de cómo queremos vivir juntas y pues buscar esa diversidad, no con una intención de integrar, ¿no? Bueno, que eso ya creo que ya evidentemente ya no tiene mucho sentido, sino también como intentar generar una mirada diferente sobre nuestras maneras de hacer, ¿no? Como poder engarzar esos saberes y esas trayectorias de vida que tiene la gente que llega y desde un pie de igualdad, ¿no? No entender al otro como alguien pasivo, sino alguien que tiene mucho que aportar y hay que hacer una política de la escucha real y concreta. ¿Sí? O si no, paso al siguiente, no pasa nada, ¿eh? ¿Sí? Uy, perdón, ¿ves? Lo tenía que haber bajado yo los vídeos, como... Le plus fort de ce projet, c'est que les gens viennent, ça dit, ils n'ont rien d'abord. C'est la magie de l'ensemble, là. Donc, et c'est ça ce qui est intéressant, parce que
collaborer entre l'ensemble et essayer d'être harmonieux pour faire un résultat de une réflexion collective. Et Grégui, pour moi, c'était ça, quoi, où on permet aux artistes d'avoir de nouvelles idées, faire de nouvelles rencontres, créer des choses magiques, pourquoi pas. Sí, si queréis, ya pasamos al... Sí. Es que dura mucho, son 10 minutos, así que si queréis lo ves. Pero si queremos podemos pasar a la presentación. Nada, lo interesante del proyecto, que era también como dar otra mirada del continente africano, acercando a estos agentes, ¿no? Como Mama Kone Abdel Hassa, que vinieron en el encuentro de 2018, también nos vimos la potencia que tenía también de cara a las comunidades migrantes de origen de... africano que vivían en la ciudad de Madrid, de poder mirar y conectar con otras realidades de su propio continente, que posiblemente los medios de comunicación o tal siempre van desde cuestiones de falta de, ¿no?, sino de gente que está haciendo cosas como muy poderosas y interesantes en sus ciudades, sea en Bamako, en Casablanca o en Niamey. Bueno, estos son todos los agentes y personas que han ido confluyendo durante todos estos años. Y bueno, y aquí es donde voy a intentar ser rápida, son un poco los aprendizajes que hemos tenido sobre lo que era la cuestión de la hospitalidad, ¿no?, en todo el proceso de trabajo que hemos tenido estos años. Para nosotros la hospitalidad como práctica política es clave para la construcción de espacios y entendiendo como para que lo más importante es tener una posición de humildad, ¿no?, y de no tenerlo todo ya pensado, sino dejar poder la escucha como algo real, ¿no?, y por lo tanto sea un espacio para poder espacios de reconocimiento y reparación, ¿no?, como para reconocer los saberes que cada uno tenemos. La hospitalidad también nos dimos cuenta que también, bueno, lo que he comentado antes, que nos interroga, ¿no?, y nos problematiza también ese nosotros, formado de muchos otros, de nuestra propia ciudad, ¿no? O sea, que no solamente es una cuestión de abrir la puerta, sino de preguntarnos por qué está esa puerta ahí y quién entra y quién sale. Nos parece interesante también recalcar que la hospitalidad en este tipo de procesos posibilita compartir preguntas, no respuestas, y descentrar nuestra propia mirada sobre la experiencia urbana. Esto me parece muy, muy importante señalar, que en este tipo de procesos, aparte de que sean plurianuales, que se me gusta dedicar en vez de hacer cositas cortitas, aceptar no entenderlo todo y nombrarlo todo. Abrirse al misterio, o sea, decir, a lo que todavía no está dicho, por eso hablamos siempre de lo mágico, ¿no?, para poder posibilitar la confianza y la colaboración. En este taller había gente que hablaba, bueno, la mayor parte eran países francófonos, los que eran locales no hablaban francés, había otros que no hablaban ni francés ni español, hablaban wolof, y era un mejunje de lenguas, pero eso yo creo que hacía que pudiéramos ir todos a un objetivo común, porque no nos poníamos ahí de qué, es como venga, adelante con todo. También la hospitalidad lo que posibilita también es generar desde la comunidad cuáles son esas prioridades, ¿no?, para conseguir una ciudad más habitable y acogedora para todos. Por lo tanto, no es tanto proponer las soluciones, sino también poderlas problematizar y generar espacios donde podamos identificar y diagnosticar esos problemas o esos deseos, esos anhelos, como comentaba antes. Y aquí hay otro vídeo, perdonad, este es el último, YouTube, de Solé, que la práctica de la hospitalidad también es capaz de contribuir y a potenciar los ecosistemas y generar otro tipo de institucionalidad, ¿no?, de la que estábamos hablando. Y ahora el pequeño extracto que quiero mostraros es del proceso que hicimos con hospitalidad, que fue en 2020, fue un proceso de trabajo durante varias sesiones antes de llegar los actores de África, donde intentamos generar un manifiesto de vecindad. Entonces, este manifiesto de vecindad se trabajó durante unos meses con este espacio de acogida, pero los talleres eran para cualquiera, no era solamente para las personas migradas, sino para cualquiera que le interesaba el cómo vivir juntas. Y este manifiesto se leyó en francés y en español, en castellano, antes de una conferencia que hicimos en espacio público, fuera de Media Lab, entre Marina Garcés, que es una filósofa que nos inspira mucho, y Felwyn Sarr, que es un economista y pensador senegalés que tiene un libro que se llama Afrotopía, que también os recomiendo. Y antes de ese conversatorio, si queréis ponerlo, pues empezaban. Cuando se me considera y acoge, cuando se ha escuchado y puedo hablar, cuando me siento respetada y cuidada, cuando compartimos espacios y actividades comunes, entonces me siento vecina de mi barrio.
En todo barrio debería haber espacios comunes para sentirnos bien en compañía, para hacer amigos y compartir aficiones, piscinas, parques, campos de fútbol, espacios para practicar deportes o para bailar sabar. Unas buenas vecinas nunca prejuzgan, ni son racistas, ni machistas, ni hablan mal de las demás. Unas buenas vecinas empatizan y se solidarizan, se miran a los ojos, se saludan por la calle, sonríen cuando pueden, comparten alegrías y también se ayudan y piden ayuda cuando lo necesitan. Bueno, si queréis, ya. El manifiesto es un pelín más largo, lo podéis también consultar, que tiene, creo que, retos importantes a tener en cuenta para hacer una ciudad más habitable. Si queréis, volvemos al este, ya es la última vez de ida y vuelta de la presentación. Pues bueno, era esto señalar. Para nosotros la hospitalidad también implica sumar al proceso, no dando las cosas por hecho, sino siempre incorporando los saberes y experiencias de las personas que van sumándose al proceso. O sea, y muchas veces como generar espacios más informales, como puede ser la cocina, ¿no? Como ir haciendo estas arepas que estuvimos haciendo en uno de los talleres. Y un poco lo que comentaba antes Lorena, ¿no? Como que también recoger lo que ya existe, ¿no? Como que la práctica de la hospitalidad como aprendizaje para la base de nuestra gobernanza política tiene que ver también como recoger, ¿no? Y engarzar con esos modos de vida que ya existen y que muchas veces están separados, ¿no? Y como que nuestra propuesta o estos proyectos son tentativas de generar esos espacios de relación. Estos espacios de trabajo colaborativo, lo importante no es tanto de dónde eres o quién eres, sino dónde estás en este momento concreto compartiendo esos conocimientos y identificando ese objetivo común, que en este caso es la construcción de este GRIGRI, ¿no? Pero que como que intentar pues eso, poder tener un espacio acogedor hospitalario y poder acoger toda la potencia que tenemos cada uno. Esta me encanta, la facilita la convivencia y para poder generar identidades transversales, no sé si es un buen concepto, pero como la de la vecina, que por el simple hecho de compartir y habitar un mismo territorio desde una posición de simetría y legitimidad, ¿no? Entonces, bueno, aquí veis uno de los grupos de trabajo que iban con el cartel hasta donde se abre tu casa con casas en la cabeza para buscar esas posibilidades. Y ya para terminar, el proyecto de Grigri Pixel como tal terminó en 2019 con el cambio de gobierno del ayuntamiento, que cambiaron, como imaginaréis, las prioridades de proyectos de participación. Y el 2021, este año, hemos tenido la suerte, gracias a Museo Situado, volviendo al Reina Sofía, que nunca creería que una institución tan enorme puede dar lugar a un proyecto comunitario local, nos apoyó para llevar a cabo un proyecto que se llamaba Un botiquín para mi ciudad, que consistía en identificar los lugares que duelen y los lugares que dan, que acogen en la ciudad, y producir y fabricar un cacharro, que ahora os enseñaré, que era el propio botiquín, y que durante todo ese proceso de trabajo pues generamos nuestras propias banderas, nuestros propios iconos, y íbamos visitando pues tanto el Reinas, también estuvo el Thyssen, y Media Lab, que fue justo antes de cerrar. Y bueno, entonces pues hicimos como un trabajo así, todo con un momento pandémico, de poner en común esas dolencias, y no tanto como un trabajo de curación, sino también como poner remedio, ¿no? O sea, que no rollo cuidados paliativos, que a veces en la ciudad de Madrid está un poco la cosa así, pero pues un poco poner en juego toda nuestra creatividad y nuestras posibilidades, pues justamente como podemos concretar simbólicamente este acuerdo común, pues era generando estas banderas que tenían que ver con unas comisiones que se hizo en cada uno, que decidieron ellos sobre qué cosas aportaban para poder concretar, y que este era el botiquín, los mapitas están abajo, las banderas a los lados, y dentro de cada uno era cada uno de ellos, que era como la ciudad se
cura en tanto que podemos poner en juego todos los saberes que son de cada una de esas personas, que en cada una de esas hornacinas había el retrato de cada una de ellas. El proyecto se presentó en el Reina, entonces pues también la importancia de vincularse a instituciones con una legitimidad pública importante, pues para sentirse parte de lo que pues esto también es arte y es importante. Y también lo presentamos como en espacios más de... pues es un espacio de acogida de las Vedrunas en Madrid. Y bueno, y tenía arriba como dos altavoces explicando las historias de cada una de las personas que participaba. Y muchísimas gracias. Bueno, tenemos unos 20 minutos para la participación también de las personas que estáis hoy aquí en este foro. Y mientras os calentáis en hacer alguna pregunta, yo quisiera comentarles, tanto a Lorena como a Susana, porque les he oído, yo creo que tienen una confianza en que la Administración Pública, en este caso funcionarios y funcionarias, se tengan que implicar en este tipo de procesos, ¿no? Y además creo que tenéis mucha confianza, de alguna forma, en que lo puedan hacer y en que es importante que lo hagan. Y yo también os comento pues que la verdad que sí que conozco dentro de mi ámbito a muchas compañeras y compañeros muy implicados en diferentes tareas, en diferentes trabajos, pero no sé si sin estas herramientas de mediación como las que hacéis vosotras es posible que se dé esa interacción directamente, ¿no? Y después yo creo de una trayectoria de muchos años donde lo que se ha creado es muchas crispaciones, muchos enfrentamientos, muchas reuniones con escopetas cargadas, etcétera, ¿no? Entonces, yo por lo que he estado viendo, quizás es una buena herramienta y quizás en este momento, si no imprescindible, muy necesaria. Espera, Lorena, porque eso quiero que me contestes, porque ponías a los funcionarios y funcionarias como desengrasantes. ¿Nos lo tomamos por las buenas o por las malas? Por las buenas. Sí. No, yo creo que es una clave muy importante lo que estás comentando ahora y por eso antes lo mencionaba como que estamos perdiendo, creo, la oportunidad de que todos esos saberes que hay dentro del ámbito municipal se pierdan. Y creo que estas herramientas también permiten trabajar en estructuras menos rígidas, ¿no? O sea, la propia administración es una estructura muy rígida, muy vertical, muy jerárquica, ¿no? Y en la que además parece que no puedes hablar, o sea, si eres de economía, es difícil que hables o proyectes algo en común con el de medio ambiente, ¿no? Es como complicado, ¿no? Salir de esos como silos, ¿no? Esos compartimentos estancos. Y creo que con estas herramientas, con todas sus imperfecciones y límites, sí son una invitación a trabajar en espacios como más flexibles, ¿no? Y también que puedan adaptarse más a las posibilidades de participación que tenemos las personas, la ciudadanía o los empleados municipales, que también sois ciudadanía. Claro. Que creo que a veces también se hace una división un poco extraña y que nos lleva a nuevamente como perder lo que nos podemos aportar. Y por eso me parece, y reivindico el utilizar estas herramientas internamente, o sea, que sirvan para que dentro de la administración detectemos todo el potencial que tenemos, que muchas veces queda, ¿no?, como totalmente diluido por ese día a día y por esos conflictos y crispaciones, ¿no? Pero creo que también pensarlo, como decía, sin tener que llegar a objetivos muy claros, o sea, sin tener una presión de objetivos ya predefinidos, sino de descubrir, ¿no?, qué pasa en el proceso, ¿no?, de permitirnos experimentar, ¿no?, que por otra parte es un saber que tenemos de la vida cotidiana, ¿no?, continuamente estamos experimentando y probando cosas, pero sin embargo parece que dentro de la administración eso está más penalizado, ¿no?, y estas metodologías creo que podrían empezar a servir para por lo menos un ensayo y error, ¿no? Para probar y para salir de marcos que al final nos impiden, ¿no?, como muchas veces nos impide incluso identificar lo que sabemos, ¿no? No somos conscientes de lo que podemos llegar a hacer. Y nuevamente también creo que tiene que haber una voluntad política para que esto sea posible. Sí. Pero me parece que es un poco atreverse a agitar, ¿no?, un poco esas estructuras, sí, rígidas, y por eso también se llama laboratorio, porque tiene experimentación, pero es un contexto un poco controlado también, y creo que eso es lo que tenemos que como que aprovechar, ¿no?, como experimentar en estos contextos controlados de la institución y luego quizá dar el paso, ¿no?, a abrirlo a la ciudadanía, incluso, sí, diría, ¿no?, porque si no caemos en lo que comentaba antes, bueno, pues que participen los demás, ¿no?, volvemos a generar esa otredad, que participen otros y nos quedamos como también en esa comodidad, ¿no? Pero quizá la propia administración tiene que participar
y tiene que aprender de sus aprendizajes, ¿no? Creo que también reivindicaría en todo esto como el documentar bien, ¿no? El error o el identificar dónde fallamos, documentar también las alegrías y las cosas que suceden bien, pero creo que necesitamos instituciones que aprendan y para ello tienen que participar y tienen que exponerse también ellas mismas. Pero desengrasante siempre en sentido positivo. Sí, sí. Y a mí me gustaría también como aportar como también la afirmar, ¿no?, lo público, ¿no? O sea, que son instituciones públicas y que implica lo público, ¿no? Entonces, sí que creo que es importante que son como herramientas también, pues también para problematizar qué implica de lo público. Y volviendo un poco al caso último que hemos estado con el Museo Reina Sofía, pues es una institución pública del Estado español que está en un territorio concreto, ¿no?, que es el barrio de Lavapiés. Entonces, como que si no problema, ¿no?, como que también un poco por una cuestión de honestidad y de servicio público, o sea, que el museo es de todos y todas, entonces, si es así, pues tendremos que poner dispositivos a la altura de esa exigencia ética, ¿no?, que decía antes Carlos Jiménez, ¿no? Pues creo que es muy importante que las administraciones son de todos y todas y, por lo tanto, tienen que ser cómplices desengrasando, como dice Lorena, pero yo creo que en el momento en el que estamos, de privatización de casi todo, poder defender lo público y la cultura como parte fundamental de esa grasilla necesaria para el desengrasado, pues es muy importante no olvidarlo, que son las instituciones. Añadir una cosa más, solo he encontrado una experiencia, pero hay otra que se llama Madrid Escucha, que también trabaja desde la misma lógica que he estado compartiendo, y ahí lo que intentaba era no tanto el marco territorial de los barrios como experimenta distrito, sino poner en contacto a empleados municipales con ciudadanía para que trabajaran juntos. Y ahí una de las mayores lecciones aprendidas fue que la ciudadanía y los empleados municipales estaban haciendo muchas cosas muy parecidas o muchas veces los mismos proyectos, no lo sabían mutuamente y se estaban encontrando con los mismos escollos. Entonces, simplemente ese espacio que facilita que puedan identificar si es que estamos queriendo hacer lo mismo con este jardín vecinal o estamos teniendo el mismo problema, creo que bueno, vuelve un poco a esa idea de pensar en otras formas de hacer dentro de la administración que también sirvan para conectar con lo que ya está haciendo la ciudadanía, ¿no? Y fue, parece como muy pequeño nuevamente, pero fue uno de los como grandes descubrimientos, ¿no? Yo sigo haciendo preguntas, ¿eh? Ah, mira, hay una pregunta. Ah, perdón. ¡Qué maja! Súper interesante, muchas gracias, muy inspirador además. Y yo solo quiero comentar que, aparte de que me ha gustado mucho las dos intervenciones, que en Vitoria-Gasteiz igual no nos damos cuenta, pero sí que tenemos mucha red hecha ya y que tenemos cosas que igual no aprovechamos del todo. Y yo quiero aprovechar que tengo tanto foro para deciros que en el barrio donde estéis, os acerquéis a vuestro centro sociocultural de mayores, que era antes, ahora son, estamos en la red Visan, porque los centros de mayores tienen mucho que decir y se está haciendo muchas cosas, generativas, interculturales y de todo, y además que creo que tenemos que tender a ser abiertos y no acotarnos, y creo que es la tendencia. Pero nos hace falta también que vengáis desde fuera y nos hagáis propuestas a veces, porque es difícil hacer una propuesta desde un sitio cuando ya hay cosas que se están haciendo y que nosotros podemos apoyar. Yo en el barrio donde estoy, en Sansomendi, un barrio estupendo, estábamos haciendo esa labor, ¿no?, de comentar, de que se sepa que estamos, que entre todos podemos hacer cosas, pero os invito a todo el mundo que está aquí a mirar cuál es el de su barrio, a ir, hay gente muy amable y muy maja, porque pueden surgir cosas muy, muy, muy bonitas. Y gracias. ¿Más preguntas? Sí, por aquí. Ya siento, es que me ha parecido muy interesante, entonces vuelvo a pillar el micro. Bueno, te agradezco también que me decías lo de la precariedad, y era un poco también por ahí el tema de manejar nuestras frustraciones, porque efectivamente somos organizaciones muy a menudo que cada año tenemos que decidir en diciembre quién del equipo se va a la calle, ¿no? Y esto es una realidad que a la hora de plantearnos efectivamente proyectos y procesos tendríamos que valorar. Que, por cierto, lo del proceso para mí no tiene tanto que ver a veces con lo temporal,
sino con la lógica estructurada, sí, de la propuesta, sí, habilitante. La experiencia que has contado me encanta, y quería preguntaros a ver si habíais trabajado la posibilidad de trasladar este tipo de metodologías, que también existen, pero a ciudades más pequeñas o a pueblos, ¿no? O sea, porque esta lógica barrial que sucede en grandes ciudades, de las que yo también provenía, cuando tú luego llegas a pueblos donde, por ejemplo, es donde ahora trabajo, como yo sé, Tolosa, Elgoibar, tal, o sea, pueblos donde en realidad las cuestiones de participación no es porque o no se conozcan, ¿no? Entonces, saber si habéis manejado ya, habéis tenido ya alguna experiencia de traslación de este tipo de metodologías y cómo funcionan en otras lógicas de participación social muy diferente, ¿no? Y cómo hacemos para traspasar cambios políticos, que sé que esto es una pregunta abierta imposible, ¿no? Pero, o sea, ¿qué hacemos? Porque efectivamente esto nos pasa, ¿no? De que lamentablemente nuestras propuestas no cuajan en todos los colores políticos, ¿vale? Por resumir. Y bueno, sin más, esto es más una reflexión en voz alta. Muchas gracias por la pregunta, porque creo que das en una de las claves, ¿no? Al final esto es verdad que tiene como un componente muy urbano, ¿no? Y muy pensado para lugares en los que ese diagnóstico de partida de no nos conocemos, y eso es algo que queremos conocernos, en un pueblo muchas veces eso es el infierno del que se quiere huir, de ya nos conocemos todos, no queremos conocernos más y no queremos, sí, y no queremos justo participar con los que ya conocemos. Se han hecho algunas experiencias en el ámbito rural, además promovidas por el Ministerio de Cultura últimamente. Yo lo que conozco, que ha pasado ahí, es que la gente se conoce, entonces participan con los que se conocen, pero participan de otra manera. O sea, los repertorios y las formas de participar, por lo que he contado, de la experimentación, de ideas abiertas, de abrir a que cambien, eso ha sido como el valor de, bueno, somos los mismos, nos conocemos, pero participamos bajo otra lógica. Y eso sí que me parece que puede tener como, bueno, una pequeña herramienta que quede cuando esto te lo llevas a otros contextos. Pero tienes toda la razón que seguramente habría que hacerle varios ajustes a lo que hemos contado para que en ámbitos rurales o más pequeños pudiera igual aprovecharse la potencialidad. Pero creo que el mayor aprendizaje fue ese, como, bueno, participamos con otra lógica, ¿no? Como huyendo, como decía antes, de objetivos predeterminados y nos atrevemos un poco a arriesgar, ¿no? A probar otras cosas. No sé si tú tienes, Susana. Bueno, sí, en relación a lo del cambio de signo político, bueno, que ya he enunciado, ¿no? Que como que el proyecto, pues, y bueno, y Media Las Prado también se ha recortado, ¿no? Con ese cambio a Matadero y ha sido pues una respuesta clara a ese enfoque del que no está nada de acuerdo con parte de nuestro nuevo ayuntamiento. Entonces, evidentemente, cuando hay cambio de gobierno para este tipo de proyectos que tiene que ver mucho con lo local, pues se desarticula, o sea, una parte importante porque viene de subvencionado, ¿no? Por estas propuestas. Y quería recalcar que en el caso de Madrid, que ha sido tremendo, porque se ha unido a una pandemia, o sea, que hemos tenido como doble momento de sopetón, pues, por ejemplo, lo que decía de lo de la REA, que es Red de Espacios y Agentes de Cultura Comunitaria, es una red que se ha conformado a nivel estatal a raíz de la pandemia en 2020 y muchos son colectivos vinculados a ese tipo de procesos que habitan la ciudad de Madrid y que de repente se han visto la necesidad de pedir ayuda, ¿no? Y de generar un dispositivo de apoyo mutuo, pues para intentar remar y al mismo lado e intentar generar una incidencia política frente al Ministerio de Cultura, pero también a derechos sociales y tal, de qué manera la cultura comunitaria o este tipo de procesos participativos son centrales para la política pública, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que no te resuelve todo pues, es compartir esto que nos está pasando ahora mismo en Madrid con otros, por ejemplo, el caso de Zaragoza está pasando lo mismo, o compañeros en Murcia que también lo están sufriendo. Entonces, pues bueno, como esa necesidad de generar red, pues es un intento pues, de hacer frente a lo que pasa cuando cambia el partido de un ayuntamiento, porque desgraciadamente, no sé por qué, se vincula este tipo de procesos a una ideología concreta, que es lo que es. Colado, pero no, bueno, yo tenía así también un par de preguntas. Una ya Maide también me la ha quitado, que era el tema ese de cuando no hay ese apoyo político, ¿cómo lo hacemos? Y la otra tenía que ver con la idea un poco de cuándo inicia el proceso participativo. O sea, porque muchas veces nos encontramos que justamente a lo mejor tú generas un proceso participativo, pero no participan todos los que tú quisieras que participaran. Y hay algunos que por casi por
de asiduidad, sabes que no van a participar a menos que tú lo invites. Niños, personas mayores, a lo mejor en algunos casos, personas con discapacidad, personas que quizás simplemente con el tema del horario en que ponen la actividad, ya sabes que no van a poder participar porque van a tener que estar trabajando o haciendo otra cuestión. Entonces, quería preguntaros sobre, bueno, un poco cómo vosotros lo habéis pensado, cómo lo trabajáis. Está mal, a lo mejor, hablar de nosotros mismos también, pero bueno, yo también trabajo en una asociación sin ánimo de lucro, trabajando con temas de educación para el desarrollo, y nosotros planteamos esa idea de la pre-participación, o sea, de empezar a trabajar antes con la gente del mismo proceso participativo en sí, del laboratorio, para tener una mayor acogida, para tener una mayor diversidad en los actores que participan, para mejorar, digamos, ese proceso. Y eso era también un poco para responder, por lo menos desde nuestro punto de vista, a la pregunta de Maider en los ambientes o contextos más pequeños. Nosotros sí hemos trabajado más en pueblos, y lo que sí hemos visto también, que es muy importante, el tema de la mezcla de colectivos. O sea, se pueden conocer, pero las personas, digamos, de cierta edad se van a conocer todas, pero no vas a conocer a los niños. O lo vas a conocer porque es el hijo de, pero no porque te hayas sentado con él a trabajar y hacer cosas. Entonces, una cosa que por lo menos para nosotros no funcionaba era el mezclar esos colectivos, hombres con mujeres, mayores con niños, adolescentes con mayores, mezclarlos para que, digamos, esa idea de ya nos conocemos todos se rompa, porque en realidad tú no conoces, no has hablado, no te has sentado nunca a hablar con el adolescente hijo de tal. Conoces al padre y a toda su familia, pero no a él en concreto. Entonces, eso ayuda un poco a crear otra escala distinta y otra forma un poco de generar convivencia en esos espacios. No, la pregunta fundamental era ese pre, ¿cómo lo veíais vosotros? Sí, así es. O sea, para mí me parece fundamental el pre y el después, incluso hasta a veces, y volviendo un poco a esa palabra de proceso, que a veces es un proceso no por el tiempo, sino por el enfoque o la línea de trabajo que quieras activar en un territorio. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los laboratorios ciudadanos, ¿no? Y con este tipo, a mí me parecían como unas herramientas fundamentales. O sea, evidentemente está basado en un trabajo de mediación en el territorio muy importante, de ir a buscar a la gente. La gente no viene porque tú lo hagas una convocatoria, esa convocatoria la tienes que materializar, la tienes que concretar con tu cuerpo, que vas allí día tras día en una reunión, en una asociación de vecinos, en un mercado. Pero sí que me parece, o sea, interesante, y no sé qué opinará Lorena, que en el caso de los laboratorios ciudadanos de Experimenta Distrito, creo que fue un momento muy interesante porque se activaron en el Ayuntamiento de Madrid muchos dispositivos de participación, eran los foros locales, bueno, en aquel momento presupuestos participativos y tal, pero realmente la gente que participaba era un perfil muy concreto, ¿no? Entonces, estos espacios de experimentación, donde juego, donde realmente la exigencia, o sea, es un lugar donde te lo vas a pasar bien, o sea, que no hay mayor, ¿no?, momento donde uno se puede encontrar. Para mí, en una estrategia de un programa de participación, es muy necesario esos espacios lúdicos, esos espacios de disfrute. En el caso de Grigri Pixel, es la belleza de hacer algo bonito entre todos, activa un espacio pre-participativo. O sea, para mí eso es participación también, pero digo que eso, incluyéndolo dentro de un programa o un modelo de participación más extenso, es fundamental, yo creo, espacios de lúdicos, de experimentación artística, donde la gente reconozca lo que tiene como parte importante y fundamental para que luego pueda haber procesos quizá más sesudos de participación, de cómo vamos a arreglar esta calle, y esa persona se siente interpelada, ¿no? Entonces, esos procesos pre me parecen muy importantes. Bueno, yo te agradezco mucho también la pregunta, porque das también en una clave, ¿no?, de cómo se diseñan estos procesos y en quién estamos pensando cuando los diseñamos. Y claro, si el proceso participativo lo haces por la mañana, pues te estás dejando a determinadas personas fuera, y si lo haces por la tarde también. Yo creo que hay que partir, siempre nos vamos a dejar a alguien fuera. O sea, intentar llegar a todos es condenarnos a la frustración y al agobio, y creo que no puede ser el objetivo llegar a todos. Entonces, sabiendo que nos vamos a dejar fuera, es hacernos cargo de esas exclusiones, y en ese proceso de diseño, nosotras, por ejemplo, ¿qué hacíamos? Pues pensar, tengamos una ludoteca, tengamos un espacio de catering para que la gente no tenga que irse a su casa a comer o no tenga que estar haciendo el tupper el día anterior. Incluso intentamos tener un servicio para las personas que tienen a su cargo a personas dependientes, para que también pudieran participar, pero con lo que hablaba antes de innovación jurídica, eso fue absolutamente un calvario con el ayuntamiento, y no pudimos conseguir ese servicio para que las personas que cuidan a otras pudieran venir a participar. Sí pudimos, por ejemplo, pues hacer algo que creo que tenemos que repensar mucho, es como diferentes itinerarios de participación. No tenemos que estar todos todo el tiempo.
y que tenga el mismo valor alguien que viene una tarde, tres horas, que alguien que está las dos semanas. Y que puedes tener una idea y ser promotor de la idea, pero puedes ser colaborador. O puedes no ser ni promotor ni colaborador de la idea y venir una tarde a traer comida a la gente que está participando. O venir una mañana a hacer un taller de tu asociación para que la gente del laboratorio lo conozca. O sea, creo que hay que pensar estructuras flexibles que se adapten en la medida de lo posible a la vida de las personas y no al revés, porque creo que si no la participación se convierte en un imperativo, ¿no? Además lo decimos así, participa, ven y participa, pero ven y participa en mis términos o en los términos de la institución y adáptate tú. Entonces creo que ahí, con todos los límites, se puede repensar el diseño de horarios, de qué servicios, como decía, ofrecemos. Y también creo que a veces pensamos la participación como separado de la vida, ¿no? Como yo tengo mi trabajo, mi vida, y me voy a reservar tres horas de la tarde para ir. ¿Y por qué no pensar en conectar lo que nos jugamos en la participación con lo que nos jugamos en la vida? Lo que pasa en nuestros puestos de trabajo, lo que pasa en nuestra crianza, lo que pasa en nuestras relaciones más cercanas, lo que pasa en nuestro ocio. Porque si no, creo que esa división nuevamente va a condenar a que la gente tenga que hacer, ¿no?, como esfuerzos. Y creo que además nos lleva a lógicas como consumistas y productivistas, ¿no?, de hacer más y participar en más y sentir nuevamente que no llegamos, ¿no?, a las cosas, tampoco a las de participación, ¿no?, cuando deberían ser un espacio un poquito más ajeno, ¿no?, de todas esas otras como, bueno, dinámicas que nos asfixian más. Pero me parece que es algo siempre en construcción, ¿no?, ese diseño de los procesos participativos y sobre todo, bueno, como intentar, como decía, hacer estructuras más flexibles y que partan de conversaciones también con las personas, ¿no? A veces intentamos predefinirlo todo nosotros, pues si la gente con la que vas a participar está ahí, ¿por qué no hablas, preguntas y ves también, ¿no?, como qué posibilidades tienen, ¿no? Pero bueno, creo que la idea de diferentes itinerarios, diferentes intensidades, ¿no?, diferentes implicaciones, no todo el mundo tiene por qué estar, ¿no?, con la misma intensidad en todo momento, ¿no?, y que eso también sea reconocido y tenga valor. Creo que puede ir un poco por ahí, pero es muy importante lo que dices, ¿no?, ese proceso de diseño y de pensar el para quién, ¿no?, de estos procesos. Hola, buenos días. Lo primero, agradeceros vuestras exposiciones, porque, bueno, de las pocas cosas buenas que tiene la mascarilla es que puedes estar con la boca abierta y que no te vea nadie, ¿no? Es alucinante. Muchísimas gracias, de verdad. Por otro lado, la pregunta prácticamente está contestada, ¿no? Iba un poquito también al tema de la participación, ¿no? Os iba a pedir la fórmula mágica del refresco de cola, de cómo arrancar a la gente del sofá, ¿no? Cómo decirle que deje de ver un determinado, digamos, programa de televisión en la comodidad y que vengan, ¿no? Que se acerquen y que hagan cosas, ¿no? Yo tengo la idea, quizá, ojalá esté equivocado, ¿no?, que, bueno, que hay como un perfil muy determinado de gente convencida, de clientes que sí que vamos, ¿no?, a todos los, digamos, unos colectivos muy determinados que sí que participan, ¿no?, en temas de comunitarios, ¿no? Y que hay otro perfil, bueno, que no sé, desgraciadamente quizás sea ideológico, que no tendría por qué ser, o pues por otro tipo de motivos, que lo ven casi como con cierto rechazo, ¿no? ¿Hay alguna fórmula ahí? Prácticamente está contestada, ¿no? Nos habéis dicho un poquito de todo, ¿no? ¿Podríamos hacer algo más para invitar, que todo el mundo se sintiera invitado, que todo el mundo se sintiera integrado? Mesa redonda quizás, ¿no?, para contestar, sí, a esta pregunta, no, un poco, bueno, complicada, ¿no? Sí, es complicada. Yo creo que lo que he comentado, intentaría como no agobiarnos con que venga todo el mundo. A veces me parece que hay que empezar por los entusiastas, por los que ya están convencidos y van a venir a participar, y que ellos enganchen a otros. Esto no pasó mucho cuando hacíamos procesos participativos con empleados municipales. Tienes que partir de los que ya están como que quieren participar. Creo que eso no es malo. Creo que eso no es malo, partir de quienes ya vienen. Como decía, aunque vengan los de siempre, que participen de otras maneras, creo que eso también va calando. Y yo diría que una, no sé si es una clave, pero en todos estos años haciendo estos procesos, creo que si tú escuchas a la gente, pero una escucha real, y le planteas, le preguntas qué es lo que quiere hacer, y le dices que sí a lo que te plantee, ¿no? Porque creo que estamos mucho en las instituciones también en la lógica del no, ¿no? Y creo que hace falta una cierta valentía o arrojo institucional para empezar a decir que sí a determinadas ideas, a determinados colectivos, ¿no? Entonces, no sé, creo que... Y también si planteas un espacio, como decíamos, como fuera de estas presiones, ¿no?, de hacerlo bien y de conseguir que el proyecto salga. O sea, como dejar esto que decimos tanto, pero que luego no lo hacemos, que el resultado no importe tanto y se importe más el proceso, ¿no? Y que pueda haber, creo que pueda haber disfrute. O sea, creo que tenemos que reivindicar también que sean espacios en los que podamos disfrutar mientras además hacemos algo tan serio y tan importante
como mejorar, ¿no?, nuestra vida y sobre todo compartir conocimientos, porque al final lo que hemos hablado es son procesos en los que intercambiamos conocimientos y saberes, ¿no? Y eso es una generosidad muy grande que tienen las personas. Y me estoy yendo de la pregunta, perdona. No sé, para mí la clave sería esa escucha y que las personas puedan plantear como sus propias ideas aquello que es lo que quieren hacer y que quienes estamos al otro lado lo acojamos bien, incluso si es para decirles que no se puede y que si sí se puede hacer, vayamos con esa valentía institucional hacia adelante con esos proyectos. Sí, y bueno, así como también para completar, así como en vez de receta, como valores así importantes que lo he señalado antes, ¿no? Como el tema de la humildad, que es una adjetivo que además viene del humus, de tierra, ¿no? Como acercarte a la gente desde la humildad de no tenerlo todo ya cerrado, ¿no? Y con un verdadero interés concreto de poder escuchar, ¿no? O sea, como que realmente hay un amor, o sea, que va a sonar esto un poco cursi, pero como una necesidad real de querer poder contar con esa experiencia, esos saberes que representa cada una de las personas, que son irrepetibles, ¿no? Entonces, hay como que ver como que, y porque te lo tienes que creer, ¿no? Y en ese sentido yo creo que eso funciona, porque totalmente de acuerdo con empezar con los que ya están convencidos y los que no, ver de qué manera poder dar el tiempo para poder generar una conversación y poder compartir y escuchar lo que realmente quiere esa persona, pero porque a ti realmente te importa, ¿no? Yo creo que la gente entiende o recoge cuando a alguien le importas, ¿no? Que creo que se traduce en una participación o un compromiso, ¿no?, con el proceso. Bueno, y también como que los procesos participativos que hacemos cada cual no son los únicos que hay en la ciudad. Quiero decir que igual hay gente que no viene a nuestro proceso y va a otros o no va a ninguno y participa de otras maneras más cotidianas o más invisibles, ¿no? Creo que también a veces tenemos que rebajar un poco, ¿no?, como esa gana de llegar a todos cuantitativa y cualitativamente, ¿no? Pues hay más opciones para participar, ¿no? Vamos a hacer la última pregunta porque ya estamos fuera de tiempo. Si os parece. Bueno, aparte de agradeceros la intervención, comentar que por mi parte, mi punto de vista es que la democracia en este país es demasiado joven, por tanto la participación Total. Que tenemos es consentida y no con sentido común, que es como debiera ser. Yo añadiría que para integrar, por ejemplo, a distintas partes de la sociedad, que a veces no podemos por horarios acudir a lo que está programado y consentido, por ejemplo, a lo que apuntaba el compañero, Suecia, para que los niños tengan contacto con la gente mayor, hace bibliotecas humanas, lo hace en lugares consensuados, por ejemplo, fines de semana para no ir al centro comercial y fomentar el capitalismo, lo que hacen es fomentar la entrada libre a los museos en la que participan colectivamente niños, medianos, ancianos y entre todos ellos, con servicios de guardería, por ejemplo, intercambian vivencias, opiniones, yendo de otros países, por ejemplo, pues qué situaciones se dan en esos países, al margen o no de que sea África, de que sea Sudamérica, o sea, hablamos ya de individuos, de personas, cada uno somos nosotros, o sea, uno, pero a la vez somos un todo. Entonces yo creo que la escucha activa está muy bien en el papel, pero creo que realmente hacerla es lo complicado y creo que está muy bien lo que apuntabas antes. Igual yo no puedo venir todos los días cuando se da una convocatoria, pero el día que vengo al menos intento coger el micrófono y aportar un granito. Y ese granito es como, no sé, que quizá despierte un algo en alguien que realmente entiende, porque a mí no me pagan por esto, pero lo hago gustosamente o, por ejemplo, talleres se pueden dar pues dentro de… A mí me gusta pintar, no es que sepa pintar, no me dedico a la pintura, pero, por ejemplo, pues yo podría crear un taller pues con mujeres maltratadas y con sus hijos incluso para decir, bueno, que se distraigan un poquito de su día a día, que bastante es, ¿no? Pues yo qué sé, pues compartir una hora de mi tiempo que coincida con el tiempo de alguien dentro de un espacio que me pongan, por ejemplo, yo lo haría encantada. Ahora, claro, esa opción no la tengo. Entonces sí que me gustaría que se trabajara sobre ello. Y ya que creo que aquí hay gente que puede tener poder para ello, pues simplemente es ponerlo. Gracias por todo. Un saludo. Sí, Lorena, pues soy un blando y aquí alguien a ver si le dejaba una pequeña intervención. Tú también eres desobediente. Tú también eres desobediente. Está pasando el tiempo. Muy bien. Bueno, también sumarme a los agradecimientos y felicitaros. Nosotras venimos de una administración pública y tanto en la primera parte de conversatorio como en esta
me remite un poco a qué responsabilidad tenemos desde la Administración, ¿no? Vosotras habéis apuntado algunas, como es dar apoyo o posibilitar, ¿no?, todos estos proyectos, hacerlos vinculantes, entiendo que detrás había todo esto. Y para mí hay un tema más, también relacionado con esta idea de desengrasar que comentabais, que es que desde la conciencia de la distancia que hay entre el despacho y la calle, ¿no?, porque nosotras elaboramos políticas públicas muchas veces con mucho desconocimiento, no solamente de los derechos de proximidad que deberíamos estar garantizando, sino también de qué es lo que pasa en nuestras ciudades. Para mí es muy importante esta cooperación público-privada que también apuntabas en los laboratorios, ¿no?, de consideraros una cosa tan preciada como una fuente de información de lo que está pasando en la calle, porque es responder a esta fuente de información, ya sea desde la necesidad, que la tenemos que conocer y muchas veces no la conocemos, desde las potencialidades que hay en nuestras ciudades que no las conocemos, ¿no? Y todos estos ingredientes que a nosotros nos faltan, porque también somos de un perfil muy determinado, que es pues, ¿no?, desde el tema más de la discriminación, Sonia ahondará en este tema, pero tenemos que ser conscientes que desde nuestra blanquitud, nuestras condiciones materiales, ¿no?, que tenemos de alguna manera satisfechas, no conocemos qué es lo que pasa en la calle. Y para mí estos proyectos también pueden ser como esta posibilidad de conocer, con lo cual una responsabilidad que tenemos que tener como administración pública es en esos encargos, ¿no?, que hacemos o en esos proyectos que subvencionamos, para nosotros tienen que ser también eso, ¿no? Y entonces incluso incorporarlo en cuando es convenio, cuando es lo que sea, incorporar esa transmisión de información. Y bueno, voy a compartiros eso porque supongo que para vosotras, en lo que vosotros pedíais como esa implicación, ¿no?, de los técnicos, de alguna manera también es reconoceros, ¿no?, y esto es una forma de hacerlo. No, simplemente con esta cuestión de cómo acercarnos a esto para que participe, ¿no?, que hablaba de la unidad, pero es que también hay una necesidad, o sea, necesidad real de conocer y decir que porque tenemos que, o sea, que tenemos un mundo que se nos está cayendo, ¿no? Entonces, sí que creo que ya por una posición puramente egoísta, ¿no?, de decir cómo hacemos, ¿no? Entonces, yo sí que creo que desde la administración pública hay una necesidad justamente de entender qué ocurre. Entonces, ya no solamente es por hacernos los buenistas, ¿no?, sino porque nos va la vida en ello. Yo creo que cambia un poco el paradigma, ¿no? Bueno, pues no creáis que me voy muy a gusto, ¿eh? He estado toda la semana conviviendo con vosotras sin que os hayáis enterado y tenía un montón de preguntas, pues ha venido arriba al público y no me han dejado, ¿no? En cualquier caso, personas que trabajáis, como comentáis en diferentes vídeos que he visto, en la incertidumbre, en el ensayo y en el error, en el descubrimiento, en el camino, los desbordes, que comentáis, incluso los fracasos, pues ha sido un gusto conoceros porque encima estáis creando a partir de ahí. Entonces, muchísimas gracias y como os he comentado, no descartamos que os podamos invitar para otro ámbito de este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Un aplauso. Gracias. Gracias.